Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más. Bueno, agradeciéndole a Dios por otro día más de vida que nos ha permitido estar acá nuevamente. Hoy nos encontramos acá de visita con doña Teodora. Buenos días, doña Lola. No falta los niños, ¿eh? Ay, yo de día a día, de lo mismo casi diario. ¿Esos niños son suyos? No. Solo dos tengo. Ah, no. El otro es cuatro nada más. Sí, son compañeros de la niña y tienen la U. Ajá. Tranquilo. Ah, bueno, eso es bueno. Sí. Ah, mire, pues. No, bueno, yo lo personal quiero. Los quiero ayudar con algo de víveres. Ajá. Y a la vez. Quiero comprar algo de ropita a los dos niños suyos. Ah, vamos. Ajá. Pero. Es cuestión de que vayamos a la nueva. Ajá. Y usted lo vaya. O sea, usted lo va a. Esencialmente la ropa, pues lo va a escoger, va. ¿No? Igual sus víveres. Usted también lo va a agarrar, usted sabe que es lo que necesita, ¿no? Cabalpe. Entonces, no sé cómo está de tiempo usted para que. Pues ya ahorita, gracias a Dios que ya terminé, como me levanté un poco temprano, ya la última de la lavada. Sí, es lo más que hay, ¿no? Sí, la lavaba, los niños, como los niños empiezan a jugar y entonces yo cada poco así, cuando miro que ya están sucios, no me gusta que estén así sucios porque es malo, dicen, pues no me gusta mantenerlo. O sea que es bonito lo que ella tiene porque dice, ajá, que a cada rato cambia a sus niños. Sí, pues eso es bueno. Que juegue en tierra y todo. Por la contaminación. Sí, yo miro que ya están sucios, yo los cambio y. ¿A quién no los dejan en la tierra? Y no me gusta a mí porque se. No los cambian, van a esos lugares, pero a veces no los cambian. Salud, casi nunca así se me han enfermado. Yo los dejo que jueguen y todo, pero ya a la hora yo los llamo y les digo yo que los. Ya se ayuda bastante, ha ayudado bastante. Sí, y entonces yo miro que ellos ya están un poco sucios, les digo que los cambio y. Aunque me sale ropa, pues, pero casi no sale muy tan sucio porque como yo acá poco los. Y es su nena. Sí, esta es mía y este. Ah. Que ah. Me gusta jugar más. Ajá. Nene. Casi no, pero ¿cómo estás? ¿Están estudiando yo o no? Pues solo la nena la tengo en párvulo. Ah, la párvulo. También quería ir, pero está muy chiquito porque tiene 3 años. Ah, le pegan, digo yo. Pero ya no la aceptan. ¿Ah? Todavía no la aceptan. No, no le han dicho el sí. Hasta el otro año. Hasta el otro año la aceptan. No le han dicho el sí. ¿Cómo que le estás pidiendo que seas uno? 4 años. Sí, de 4 años. Sí, porque yo ya hablé con una maestra y me dijo que estaba muy pequeñita. Yo lo quería dejar ahí para que aprendieras más que todo, estar ahí con de mi oyente. Compañero, pero no me dejaron porque dijeron que era muy pequeñita. Y yo lo traje otra vez. Ajá. Ahora la nena sí ya está en párvulo. Pues qué bueno, ¿va? Están, ajá, estudiando, van puesta con los niños, no hay gastos. Sí, siempre los gastos, siempre uno trata la manera de comprarle las cosas a ellos, le digo yo a la nena, de que yo trato la manera de que ellos tengan, que yo no tenga, les digo yo. Exacto. Es mi pensamiento mío, de que yo prefiero que tengan ellos y aunque yo no tenga, porque yo ya estoy girando y va en cambio, ellos no entienden. Ellos se lo piden. Ajá, lo... La nena me pide cosas y le digo yo no tengo, le digo yo, pero así, y así pasa. No, nene. Pues, es cierto. El amor de madre es muy grande. Yo a veces le digo yo a ellos, yo les doy lo poco que tengo, le digo yo, pero se lo doy a ustedes, le digo yo a los dos. Vaya mami, me dicen ellos. Y para vos, pues, me dice la nena. Yo no, le digo después, cuando ella le digo yo compro para mí, le digo. Todavía razón a ella, ¿no? Sí, ella sí, para vos, pues, mami, me dice, no, yo no tengo, le digo yo prefiero que tengan. Dice, ah, me dice así, pero ella sí. Un poco triste, pero de todos modos tiene que aceptar el que yo prefiero que ella tenga. O sea, de que ella ya tiene, yo, o sea, que ya piensa también. Sí. Se da cuenta, pues, se da cuenta. Ajá, y todo eso es lo que, ajá. Sí, ajá. O sea, de que ella quisiera compartir lo poco que le dan a ella, pero. Sí. Igual así es. Entonces, pues, el día de ahora, pues, Neri se comprometió de que la va a llevar a comprar unos sus víveres y ropas para el niño y para la niña, esperando pues de que les va a ayudar en algo, porque no va a ser una gran cantidad, pero va a ser de todo el corazón, porque créame de que, bueno, aquel dijo, voy a ayudar a doña Lola, dijo, entonces está bien, va, que Dios lo bendiga, los días. Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie, no lo ayuda a uno así fácilmente.
gente. Sí. Pero oye. Entonces vaya ahí, no sé, prepárese pues y vaya, todo eso nosotros la esperamos. Ajá. Entonces, así es amigos, como pues estamos acá todos compañeros, en la cual nos venimos en esta mañana, puedo decir, ¿no? Así es. A lo que es proponerle esto y a veces ayudarlo, ¿no? Porque realmente yo me estaba dando cuenta, ayer estábamos aquí presentes con compañero Nano. Así es, amigos. Y ella pues lloraba, ¿no? Porque realmente es triste, muchacho, que uno pues trata la manera de trabajar para tener sus cositas, especialmente sus libres, y comer. Y lamentablemente hasta los libres se llevaron. Pero ya ves. Mala onda, entonces trataremos la manera de ayudarla pues y cubrirle la emergencia a muchas. Pero ahí sí que todo tiene una recompensa, va. Y así como a ellos, pues mala onda lo que hicieron, va. Entonces sí. Fíjate, Vivi, de que de mi parte, pues yo lo siento mucho. Yo vivo acá, casi soy vecino de ellos. Pero yo solo escuché los disparos de que tiraron al aire, pero nunca pensé de que a un vecino de nosotros se nos, bueno, habían afectado. Y en la mañana de ayer, pues, yo y mi mamá nos dirigimos hacia acá a preguntarle, a ver si, qué es lo que había pasado y qué. Cabal nos dijeron de que, bueno, los habían asaltado y que se llevaron todo. La ropa de los niños, víveres, el más. Mira, quiero decir que sí había necesidad de la familia también. Pero sea, la familia de los delincuentes tenía necesidad. Y es que ahorita comienzan porque como ya no hay trabajo, también varía la gente ya el beso de la zafra. Zafra ya están quedando sin trabajo. Pero fíjate, flaca, de que ahí consiste, fíjate, de que, bueno, o sea, de no hay manera para hacer sí, esto también, ¿no? Fíjate de que ellos buscan el camino más fácil, fíjate. Porque exacto. Realmente, si así como ellos están pasando pena, no se pueden pensar que los otros también están pasando pena. Están entonces haciendo lo posible para conseguir sus cositas. O sea que todo cada uno de nosotros. Eso, pero bueno, cada llegan diferentes pensamientos y su forma de actuar, mucha, pero hay que pedirle a Dios. Sí, podemos decir que es lamentable todo esto. Entonces, lo personal, quiero ayudarlo para que ellos, pues, por lo menos, pues, tengan ese aliento, puedo decir, para que uno se sienta muy triste. Realmente la muchacha está asustada, está triste, porque a la muchacha todo nos cuesta, todo nos cuesta. Entonces, con gran esfuerzo, pues ellos han comprado sus víveres y le han quitado eso, pues le duele, va. Duele porque, perdón, fíjate, Pedro, que de mi parte, pues, yo como persona, pues, a quién no le dolería, va. Porque ellos han luchado, no es desde ahora que vienen luchando. Primero, como ustedes pudieron ver, ellos compraron su terrenito, tal vez se dejaron de ponerse algo o comer algo por lograr tener sus cosas. Pero ahí vieron de que la gente pues no piensa eso, de que le van a hacer el daño a uno, pues, porque lo ve de otra forma. Es más, esa clase de persona, pues, como dijo aquel, saber qué andará pensando. Para mí es mejor pedir y no hacer eso, porque si no tengo, gracias a Dios, y si tengo, gracias a Dios, pero yo veo de que... Mire, muchachos, yo sé que la situación hoy en día está muy fuerte, está bastante dura, pero en este caso, por ejemplo, personal dijera, bueno, no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, pescar, se va a uno. Jalo leña, 10 varas, mi manojo de leña. ¿Lo compran? Va. ¿Compran la leña? Allá lo bajaron. La compran a 2 quetzales a manojo y que vendas unos tus... Uno de mis 10 manos, 20 quetzales. Ya cubro mi libre de frijol y... Honradamente vas sobresaliendo. Sí. Pero ya ves, uno piensa, todos pensamos iguales, todos pensamos diferentes. Cada cabeza en su mundo. Pero igual hay que pedirle a Dios por esas personas de que Él se encargue, que Él haga la justicia, porque lo que le han hecho a esta familia no es una cosa simple, simplemente pues ellos vinieron y les arrebataron sus cosas, pero igual manera Neri pues ahí se comprometió a apoyarlos, pues gracias a él también va y que Dios lo bendiga siempre. Yo creo que en esta vida pues como bien decimos, ¿va? Si tenés un plato de comida grande y tu hermano, tu compañero no tiene, pues partir la mitad y se lo dan, vamos. Cabal. Que sería algo justo, ¿va? Sí, algo. Entonces prácticamente el lema de nosotros, lo personal, te puedo decir de que la idea mía es compartir, ayudar mientras se pueda, vamos. Creo que eso se trata, pues, bíblicamente, pues, creo que eso está basado más, aún más en la Biblia, vamos. Exacto. Entonces, trataremos la manera de apoyar, vamos. Y si alguno quisiera ayudar, pues gracias también, vamos. Sí, así es. Para esta familia, ¿va? Sí, porque igual forma, pues ellos ahorita pues quedaron, como dijo aquel, lavados por lo que ha sucedido. Pero igual, amigos, esperando pues de que si alguien pues desea ayudarlos, pues
y con un poquito de arena, pues Dios se los va a bendecir, viendo de que él, pues él es el único que puede derramar bendiciones sobre sus vidas. Entonces yo creo que por acá vamos a dejar este video, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones.